Ahora voy a volver a trabajar con la herramienta de pincel en modo de superponer y voy a coger el color frontal negro. La opacidad la tengo al 100% ahora para rellenar toda esta zona. Seguimos con la parte del vestido. Como veis en la zona de la maleta, como no es un blanco neutro, empieza a oscurecer. Entonces ahora lo que hago es cambiar a color frontal el blanco y pintamos en esta zona para dejarlo completamente blanco. Ahora cambiamos a color frontal negro y ya tenemos seleccionada toda esta zona bastante bien. Vuelvo a color frontal blanco. Y vuelvo a color frontal negro. Y como veis, oscurezco perfectamente el vestido. Vuelvo a blanco. Vuelvo a negro para este pico. Ahora estoy con color frontal blanco, como veis, para esta zona. Y ahora vuelvo al negro. Selecciono toda esta zona. La pintamos de negro. Y como veis, no hay ningún problema en la selección. Seguimos. Esta parte que también es un poco conflictiva, ya que tiene bastantes grises. Volvemos a color frontal blanco. Aclaramos toda esta zona bien. Y ahora cogemos el negro y nos lo llevamos completamente al negro. Otra vez al blanco. Ahí está bien limpiado. Seguimos con el blanco por aquí. La sombra del zapato la voy a ir eliminando poco a poco. Voy a arreglar esta parte de aquí arriba. Me voy al color frontal negro. Y ahora cojo color frontal blanco para limpiar esta zona. Ahí lo veis. Así sucesivamente vais combinando uno y otra herramienta. También podéis utilizar la herramienta de sobreexponer, por ejemplo, para zonas conflictivas. Vamos a coger, por ejemplo, ahora sobreexposición. Vamos a jugar con el rango de medios tonos a un 14%. Y vamos a sobreexponer un poco esta zona. Vamos a ir a iluminaciones, al rango de iluminaciones. Ahora vamos a ir al rango de sombras. Nos vamos al rango de sombras, aumentamos la exposición un poquito
voy a dejarla en un 30 y con la tecla Alt apretada voy a subexponer toda esta zona. Y ahora voy a sobreexponer esta otra. Como veis, estoy jugando con la sobreexposición y la subexposición. Para ser más precisos, aconsejo que utilicéis la herramienta de lupa y un pincel mucho más pequeño. Y conseguiréis hacer una selección bastante adecuada. Voy a volver a trabajar con el pincel en modo de superponer. Y con el blanco como color frontal, como veis, me he llevado esa zona de la sombra, la he eliminado completamente. Vamos a seguir con esta zona del vestido. Repaso, como veis, el borde. Y ahora lo que voy a hacer es coger el color frontal, el negro, y nos lo llevamos al negro. Cogemos el blanco, arreglamos esta parte y seguimos ahora con esta otra zona de la bota. Ahora cambio a color frontal negro y selecciono toda esta zona, la pintamos de negro. Esta zona del vestido también. Cogemos el blanco y ahora pintamos de negro. Voy a quedar con esa parte de la sombra. Me vendría luego bien esa sombra, por ejemplo, para utilizarla si hiciéramos un fotomontaje. Ahí lo tenemos. Seguimos limpiando. Vamos con el vestido. Estos puntos que nos quedan en blanco, como he dicho antes, lo que vamos a hacer es pintarlos directamente. Ponemos el modo de fusión en normal. Voy a bajar el